La economía, protagonista en este programa. Y de estos temas vamos a hablar con el que fue uno de los grandes ganadores del domingo, el ingeniero Julio Cobos. Ingeniero, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por invitarme. Un gusto. ¿Cuántos votos sacó en Mendoza? En porcentaje casi 48, 47-74. Uh-huh. ¿Fue una sorpresa? ¿Lo esperaba? Bueno, habíamos tenido un buen resultado en las primarias, ¿no? Uh-huh. Un 41, yo en lo personal competí con otra lista, y 43 y Moneda, la UCR había sacado. Así que bueno, aumentamos un poco, unos 5 o 6 puntos. Yo sé que usted, tuvimos una gran diferencia también con el segundo, ¿no? Yo sé que a usted no le gusta hablar de estos temas, pero esto lo coloca en la carrera de presidenciable para el 2015. Esto es inevitable. Sí, sí. La gente dice, no hay que pensar, pero estamos pensando. No, nosotros estamos más preocupados, como yo digo, por el 2014 que el 2015. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente con resultado, una provincia importante, con lo cual venimos trabajando con el radicalismo desde hace mucho tiempo, ¿no? En tratar de recuperar el radicalismo, redefinir el rol de los partidos políticos. Bueno, uno por lo menos va a tener una opinión que va a ser escuchada dentro del partido, y después, obviamente, en la visión que tiene uno de tratar de conformar un espacio un poco más amplio. Es lo que nos pedía la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que nos uniéramos, que construyéramos una alternativa. Bueno, y el radicalismo y otros partidos, como el socialismo, aquellos también que surgieron como escisión del radicalismo, la coalición, GEN mismo, creo que hay bastante predisposición de los dirigentes principales, pero también de los partidos políticos, y que creo que lo que primero tenemos que empezar es porque el acuerdo lo logren los partidos políticos. Nosotros tenemos que catalizar este uh-huh. posible acuerdo y después definir una estrategia, pero eso más adelante. Ahora creo que también es muy importante demostrarle a la ciudadanía que después de estas elecciones somos capaces de construir una agenda legislativa. Pues si no, va a ser muy difícil después tratar de convencerla en algo que administrar un país, los cargos ejecutivos. La sociedad pone otros parámetros, ¿no? Mm. En la bueno, una provincia que tiene sus problemitas económicos, ¿no? Importante. Mendoza. ¿Eh? Bueno, Mendoza. Nosotros entregamos en el 2007 sin déficit, ajá, con ahorro fiscal. Recuerdo que teníamos vigente la ley de responsabilidad uh-huh. fiscal. Y bueno, y con muchas obras, con un presupuesto que ahora es 5 veces más grande, y sin embargo, bueno, esto hace a que la administración no ha sido. ¿Y en lo privado, ¿no? cómo están? Muy mal, muy mal, porque yo siempre sostengo que cuando la macroeconomía uh-huh. anda bien, las economías regionales les va mejor, pero cuando la macro anda mal, y las economías les va peor. Nosotros llegamos a crecer al 13% cuando uh-huh. Argentina crecía al 8, al 9. Uh-huh. Pero hoy tenemos una realidad, la inflación es prácticamente el no, mayor y los problemas problema que tienen los viñedos, con la pérdida de mercado. Hay ya problemas los viñedos, tienen que enviar a granel a Chile para... ¿Es real? No solo el tema de mosto, también tenemos el tema del durazno, la actividad frutícola es muy importante en Mendoza, ¿no? Sí, sí. Tenemos prácticamente el mismo precio con incremento de costos, que en muchos casos la producción queda enterrada. La verdad, la situación se ha complicado mucho, sobre todo con unas heladas que también hemos tenido, 56 mil hectáreas, que para Mendoza es un montón. Y bueno, se agrava esto de las inclemencias de la naturaleza, complicado con la situación económica de las economías regionales. ¿Cómo, a su juicio, cómo debería de alguna manera dirimirse lo que puede ser un proyecto en el 2015 de candidatos y la construcción, como usted dice, de una alternativa? El ejemplo UNEM, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, sería... Sería un modelo ejemplo, posible. Sería ser un ejemplo de irradiarlo hacia afuera. A lo mejor en propio Santa Fe ha habido uh-huh. ya con una cierta historia esta sociedad de partidos fuertes, como es el socialismo y el radicalismo en la provincia de Santa Fe. Creo que lo fundamental es ponernos de acuerdo. Hay temas estructurales que tenemos que empezar a resolver. No hay y ojalá tiempo, que con esos temas estructurales tengamos coincidencia con otros partidos. Los egos, por ejemplo. Bueno, ese es un problema estructural. Por eso yo digo que a veces la aspiración, cuando usted nos pregunta, nosotros quiere ser, lo tenemos que dejar en un escalón más abajo si queremos construir una meta colectiva, porque esto puede originar un obstáculo en la construcción de este espacio. Entonces, lo que necesitamos es que los partidos conformen este espacio, definamos una plataforma clara que la sociedad la vea como creíble, la entienda, y tiene que ser creíble, simplificado el lenguaje a la sociedad,
y de ahí en más de dirimir la mejor estrategia. Si aparece el consenso y dice, no, este hombre o esta mujer es la que mejor representa, uno tiene que estar dispuesto. Si aparece la estrategia de decir, bueno, participemos en primaria, porque mira, si no gana la primaria, no vas a ganar la presidencia, pero sí el que salga de ahí puede salir potenciado, me parece a mí. Así que bueno, pero estos son temas de estrategia que también lo tenemos que definir. Usted es consciente que hay que cambiar la cabeza de mucha gente, porque hasta ahora han fracasado en esto. Usted recuerda del 2009, que daba la sensación de que podían de alguna manera en las elecciones del 2011 ser una alternativa. Y aparecía la mezquindad, que este proyecto no, si lo genera él, como quiere ser candidato, no, entonces no lo apoyamos. Bueno, entonces todas estas cosas no tienen ser. Por eso yo digo que, ojo, no nos engañemos, porque si bien la ciudadanía ha dado un gran respaldo, digamos, a esta fuerza y a otras también, que no han alcanzado, digamos, a igualar al caudal de votos que ha sacado el gobierno, pero sí una fuerte señal, sobre todo en distritos importantes, bueno, como Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires mismo, ¿no? Capital. Pero la ciudadanía cuando vota elecciones a medio término se inclina siempre un poquitito más hacia la oposición porque quiere más control, quiere... Pero cuando viene la hora de administrar, bueno, muchachos, tienen que demostrar el contenido, tienen que estar unidos, porque después gobernar es distinto. ¿Cómo ve el gobierno? Es fácil criticar y otra cosa es llevar adelante las políticas. ¿Cómo ve el kirchnerismo, cristinismo, el gobierno? Muy encerrado cada vez en sí mismo, con medidas desacertadas una tras otra que no apuntan a tomar la punta del ovillo, ¿no? El tema que tenemos hoy, primero, inflación que se niega, gastos excesivos, hay que reordenar el tema de subsidios. Y no digo por ahí hacia los sectores más bajos, es por ahí lo que utiliza el gobierno para decir le van a sacar los subsidios a la gente. No, subsidios que están mal orientados, como el tema de energía, por ejemplo, que es uno de los problemas que tiene el país. De ahí las restricciones a las importaciones, el cepo al dólar, y la cosa se termina yendo por otro lado. Se ha ido más en turismo prácticamente que en el déficit energético que tenemos. Pero esos son temas estructurales. No puede un país crecer ni desarrollarse con $2, tres tipos de dólares. Esto no hace una economía sana. Entonces, si no se toman medidas de fondo, si no se corrige esto, y si se sigue, ahora se habla de un desdoblamiento del tipo cambio, bueno, son parches, pero no es la solución del tema de fondo. ¿Cómo su opinión sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la ley de medios? Yo creo que uno puede opinar hasta que la Corte falla. Después de ahí hay que respetar los fallos. Ahora viene otra etapa, ¿no?, que es la aplicación. Y ahí, obviamente, ahí va a haber una batalla. Y ahí otra vez va a empezar los pleitos. ¿Por qué? Porque el gobierno genera causas nobles. Es decir, nadie puede estar en contra de que exista una ley de medios que Alfonsín le empezó, la originó. Pero ahora, si se utiliza esa ley para beneficiar a grupos, primero en contra de uno, de un medio, o para beneficiar a otro, o para el propio Estado, para utilizarlo de propaganda, como lo ha hecho, o lo mismo cuando se dice vamos a democratizar la justicia, lo único que queremos es poner a disposición la justicia del Poder Ejecutivo, entonces se termina tergiversando. Entonces el problema, y en la sugerencia, en lo que he leído de los fallos, le dice, ojo, usted, el AFCA, tiene que ser una institución independiente técnicamente. Bueno, eso no lo va a hacer. Convengamos que no lo va a hacer, porque lo han militado exacerbando, digamos, en forma muy declamativa, ¿no?, sobre que es una batalla. Acá todo es batalla, todo es victoria o derrota, en vez de ser beneficio. Son todas guerras, pero es así como el gobierno se maneja, con conflictos y con todo esto. Así que seguramente vamos a encontrar nuevos problemas ahí, cuando tendría que ser un ordenamiento general del sistema, todos medidos con la misma balanza, con la misma vara. ¿Cómo encuentras la democracia después de estos 30 años? Mire, hemos avanzado, digamos, pero hemos tenido algunos retrocesos en el tema institucional. Alfonsín siempre bregaba por las instituciones sólidas, fuertes. Bueno, hoy en algunos casos no las tenemos. No tenemos un INDEC, no tenemos un federalismo institucional que haga que las provincias y municipios planifiquen su destino. Están la dependencia siempre de la nación y no hemos construido la democracia y el bienestar. Tenemos pobreza, tenemos demanda de agua, de cloaca, de vivienda, temas estructurales que es los temas pendientes que tenemos que originar hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo que se ha logrado es
institucionalizar la democracia, la idea de democracia, que es un logro importante. Sí, sí, ahora hay deudas, hay deudas muy importantes deudas todavía, ¿no? Y esto es responsabilidad nuestra, la dirigencia política. Uh-huh. Somos nosotros los responsables. Mire, yo trabajé mucho tiempo en la parte privada, mucho, 22 años como ingeniero. Después he sido gobernador, vicepresidente y ahora voy a ser diputado. Y cada vez que uno estaba más arriba en... con la experiencia uno de lo privado y con la experiencia que le da el manejo de la cosa pública, la verdad que uno se da cuenta de dos cosas. Primero, que las cosas son más sencillas de lo que parece. La hemos complicado nosotros. Y los problemas son nuestros. Los argentinos hemos originado, sobre todo la dirigencia política, nuestros propios problemas. Porque en el contexto que hoy estamos, internacionalmente, todo nos juega a favor. Por las demandas de productos que hay, por la riqueza que tiene nuestro país, y sin embargo no hemos generado una economía socialmente justa. Bueno, hay una renovación generacional, ahora de dirigentes, sí. ¿No? Hay esperanza. Hay esperanza. Con la experiencia de los que tienen ya años y la nueva dirigencia. Bueno, esperemos que así sea. Yo... Ahora, la edad no te asegura nada, ¿eh? Bueno, pero por lo menos de la frescura de decir, acá estoy. Algunos sí, y otros hay que darle continuidad, porque si no tenemos más de lo mismo. Lo importante es que de la experiencia que puede traer uno, sepamos reconocer los errores, los desaciertos, y no volverlos a cometer, nada más. Exacto. Y la juventud tiene que ser idealista, con utopía, y bueno, y en política no hay que perder los sueños también, porque si no, no tiene sentido la política. ¿Cuál es el problema que hoy más le preocupa de la Argentina? Elija usted en el plano político, en el económico. Mire, nosotros tenemos que coincidir con los problemas de la sociedad. La seguridad angustia a los argentinos, ¿eh? Y se puede resolver, sobre todo si se realiza una política nacional y provincial, una gran convocatoria para cometer, para acudir y destruir o combatir el delito organizado, que es el principal problema que tenemos. Ese es uno de los temas. Lo otro es la economía. No podemos vivir con inflación y sin inversión, sin seguridad, sin previsibilidad, sin una visión de largo plazo, sin ahorro. La cultura del ahorro la hemos perdido. No hay un país de largo plazo si no tenemos. Y el otro problema que quizás para mí es más fundamental, el tema de educación. Yo vengo de la actividad universitaria, he sido decano de una universidad. Y hay dos cosas que me preocupan. Primero, que el Estado no está garantizando la obligatoriedad de la educación. Decimos que es obligatoria, pero de ahí más, 1 millón de chicos fuera del sistema. Por eso creo, nosotros tenemos proyectos de crear una cédula escolar para seguir el registro, para que haya juzgado de escolaridad, que los juzgados de familia sigan y vayan a buscar los chicos que están fuera del sistema, y una ley de paternidad escolar responsable. Esto para garantizar la escolaridad, digamos, como obligatoria, no solo para el Estado, sino para el padre, para los hijos, de estar en la escuela, ¿no? Tenemos la asignación universal, ya no hay excusa, entonces tienen que estar los hijos en la escuela. Y después la calidad. Y después tenemos que adecuar la matriz productiva a la educativa. Se reciben en el país 3.600 ingenieros, 14.000 abogados. Parece que algún cambio tenemos que realizar. Ingeniero Cobos, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto. Ya seguimos.